We love our country, and we feel that we have a responsibility, and we have the opportunity, and we have the talent to really push this country forward. What IDEO and Intercorp have worked together on is to really reframe the possibilities that this country has. Carlos Rodriguez Pastor reached out to us at IDEO to help design a school system for Peru that would be international quality and affordable for the emerging middle class. I'll never forget that time because we had never designed a school system before, but the good thing is that we have a creative process and we dove into it together. En mi colegio anterior me sentía algo aburrida porque no me sentía retada. Los profesores no se preocupaban tanto por lo que avanzabas, no te tenían mucha paciencia. Solo decían, dicta tal, dicta tal. Perú nunca va a ser un país sostenible en el largo plazo si no transformamos la educación. Nuestro objetivo siempre fue que seamos una de las mejores experiencias educativas del mundo. Que sea accesible a las familias de clase media emergente en el Perú. Tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que en la vida casi nada es imposible. Cada vez tenemos un mayor número de alumnos en el extranjero que se van becados con becas como la que ha tenido Lely Espinosa. I found out about Innova Schools thanks to my dad. In one of his taxi rides, he saw this school and he was, okay, we need a translator from all my passengers from the airport. Let's send Leslie there to be that translator. And that's how I end up at Innova Schools, which really prepared me to what I could bring to the world and what the world also can bring to me. I decided to come to Stanford. I want to bring all this technology and this world-class knowledge that I'm receiving here to my people in my country. De un hombre analfabeto que vaya a heredar a esa nación una nieta, para mí es un tremendo orgullo. En el proyecto de Innova quedó clarísimo que el proceso de diseño traía mucho valor. Entonces, con Carlos en ese momento nos preguntamos, oye, ¿por qué no podemos montar un laboratorio de innovación, una versión local de IDEO aquí en Perú, que pueda hacer este mismo proceso para todos los negocios que tenemos en el grupo? Y que además pueda especializarse y entender a fondo la familia de clase media peruana, que es justamente para quien nosotros diseñamos en el grupo Intercorp. Así fue como nace la Victoria Lab. La Victoria Lab es un espacio donde constantemente imaginamos futuros posibles para las empresas del Grupo Intercorp. Y lo hacemos mediante herramientas de diseño como experimentación, looking out, inspiración. Y trabajamos siempre con proyectos icónicos y que justamente pueden volver estos futuros mucho más tangibles para inspirar a todos los líderes del Grupo Intercorp. Nos dimos cuenta con las familias cómo toman decisiones, cómo se divierten. Entonces allí empezamos a cambiar lo que era el proceso de diseño, llevando a la familia al centro, y eso influenció cómo diseñamos las escuelas, hospitales también, pero también desde un punto de vista de lo que pueden ser las experiencias en el cine o lo que pueden ser experiencias lúdicas o de cualquier otro tipo. El sistema de salud en el país tiene por lo menos 40 o 50 años de retraso. Es un sistema aterrador para la madre que no conoce nada de lo que va a pasar, que está sola. Nace tu bebé y se lo llevan. Fuerza al paciente a adecuarse al sistema de salud. Cuando estuvimos diseñando las clínicas a Viva, me acuerdo que en un taxi nos dimos cuenta de que el momento en el que la familia peruana realmente se interesa por su salud es cuando tienen a su primer hijo. Ese insight que salió en la investigación hizo que diseñemos toda la cadena de clínicas basados en la maternidad. Desde que llegué me sentí como una mamita especial porque es lo que te hacen sentir.
Es súper personalizado, más rápido, más eficiente. Y los doctores que están ahí te hacen sentir confianza. Lo que tuvimos que hacer fue repensarlo todo. Y empezó este viaje increíble con IDEO y con la Victoria Lab. Creamos lo que sería un consultorio ideal o un flujo clínico ideal. Y los descubrimientos de esto fueron increíbles. Creamos la clínica con todos los conocimientos que habíamos traído de este proceso de design thinking. Fue absolutamente mind-blowing. Las mamás de familias medio emergentes que han dado a luz con nosotros en Clínica Viva han tenido una experiencia igual o mucho mejor de la que podrían encontrar en cualquier país desarrollado. Este journey de IDEO con el grupo es cómo ha ido cambiando el mindset de los líderes, de los ejecutivos y en general de todo Intercorp y sobre eso tomar decisiones hoy. Antes lanzábamos productos al mercado que pensábamos que iban a funcionar y ahora hay un apetito por entender qué necesitan los usuarios antes de hacer eso. Sabemos que la experimentación y el fracaso es parte del crecimiento que necesitamos hacia adelante. Te das cuenta realmente que formas parte de un cambio. En este Promar 2.0, junto con la Victoria y con IDEO, estamos trabajando mucho en la escucha activa. Necesitamos escuchar mucho al usuario, entenderlo, conocerlo y realmente poder capturar qué es lo que sentía al estar con nosotros. Ellos son nuestra razón de ser, ¿no? Por ellos estamos acá y gracias a ellos es que vamos a seguir existiendo en el futuro, ¿no? Ahora, a través de las soluciones digitales que estamos creando, nos hemos podido acercar mucho más a los pequeños emprendedores. Ahora entro a los proyectos pensando, oye, sí, lo podemos hacer, o en todo caso, me hago la pregunta, oye, ¿cómo hago que esto sea posible? El liderazgo que tradicionalmente se veía en Interbank era más de arriba hacia abajo. Hoy día ese liderazgo está cambiando para recibir información de abajo hacia arriba y eso modela tu accionar en el día a día, ¿no? Trabajamos juntos un poco con esta gran idea de construir esta empresa, este grupo empresarial próspero en un país próspero, como una idea de futuro, algo que se puede construir durante décadas. Una sola idea, un insight que sea muy poderoso, puede cambiar por completo el futuro de tu organización, de tu equipo, de tu país. It's not just about kind of a client service interaction, it's more about a partnership, a thought partnership, who learn together and grow together and support each other. Intercorp today, 10 years after our great relationship with IDEO, is a totally different company. I think we are a much more customer-centric company. I think we have more empathy. I think we're more creative. We want to become the best place to raise a family in Latin America. I think that's achievable within the next 10 years. It's really up to us.